Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you doing, Amanda? How are you today? My desk was good. Nice to hear that. And tomorrow is Friday. It's gonna be better. Okay. Nice. And the rest of you, how are you doing? How's everything? Are you doing good? I guess you are. Okay, so I see that there are still people getting into the meeting. It's 8 o'clock. So, okay. Well, thank you for being on time. I hope that you're having a good day and that you're being completing the exercise on the platform. Yesterday, we finished the unit number 2. And today, we will start the section number 3. Okay, unit number 3. Have you checked that one? ¿Ya chequearon la unidad 3? Yeah. Daniel dice que sí. ¿Qué viene en la unidad 3, Daniel? ¿Qué vamos a estar haciendo? Sí, no, pues para la memoria no soy muy bueno, pero recuerdo que ya la contesté. Ok, excelente. That's important. Sí, porque es que el detalle está que lo resolví como a las 11:30 de la noche. Entonces, no sé ya si... Ya en piloto dormido. Directo. Acabar mi subconsciente, trabajó. Y yo solo vi que me salían 20, 25 puntos y se iban. Y así... Ni el video lograba ver porque ya estaba más dormido, pero la terminé. Ok, awesome, perfect. That's nice. Amanda, ¿tiene levantada la manita? Sí, estuve revisando sobre la unidad 3 y creo que vamos a aprender mucho cómo formular preguntas. Uh-huh. Usando el what, el we, el... House, creo que es el otro. No sé cómo se pronuncia, uh-huh. Pero... How, entonces, yeah. Estaba leyendo un poco y sí, es como para formular preguntas, también para practicar el vocabulario. Excelente, muy bien, Amanda, exactamente. Eso es la unidad 3, siempre es simple present y hay mucha práctica de las preguntas. No sé si fue en esa unidad donde no me aceptaba, donde me equivoqué una vez porque no le puse signo de interrogación a uno, me la tiraba mal. Ah, yo no daba por qué. Uh-huh. Es posible que sea por eso, porque le faltaba el signo de pregunta. Pero bien, me alegro que ya hayan avanzado hasta la unidad 3, que ya estuvieron practicando con los ejercicios. Y pues vamos a ver, voy a pasar asistencia primero y luego pues vamos a terminar de repasar los ejercicios de la sección 2 y luego pues empezamos a ver ya lo que es la unidad número 3. Ok, vamos a pasar asistencia. Recuerden, por favor, la cámara encendida. Decir presente cuando escuchen su nombre. Ok, Amanda. Presente, teacher. Thank you, Amanda. Kalek Abisai. Presente, teacher. Thank you, Kalek. Candelaria de Los Ángeles. Presente, teacher. Thank you, Candy. Carol Yvette Chávez. Presente, teacher. Thank you, Carol. Cristian Edenilson. Presente, teacher. Thank you. Daniel Ernesto. Presente, teacher. Thank you, Daniel. ¿Qué dice acá? Delmi Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Delmi. Edwin Joel. Edwin Joel. Estela Mabel. Present, teacher. Thank you, Estela. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. Parece que no está todavía Fátima. Flor de María.
Flor de María. Tampoco está Iris Aide. Iris Aide. Iris Janet. Present, teacher. Thank you, Iris. Julio César. Present, teacher. Teacher, aquí estoy presente, se saltó mi nombre. Iris. Perdón, Marina. Ok, Iris Marina. Sí, aquí estoy. Ok, Iris Janet. Sí, yo, present. Ok, gracias. Solo Iris Aide no está, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos bien hasta ahorita. Gracias. Julio César. Present, teacher. Thank you, Julio. Karen. Karen Marisela. No está todavía. Levin Giovanni. Presente. Was it Karen? Karen, por ahí creo que medio escuché. Presente. Ok, bien, Karen, gracias. Presente. Se oía como así, como entrecortado, pero hoy sí le escucho bien, Karen, gracias. Ok, gracias. Lizeth del Carmen. Presente. Thank you, Lizeth. Marta Lidia. Present, teacher. Thank you so much. René Armando. René Armando. No está. Ileana Carolina. Present, teacher. Thank you, Ileana. Kenny Lizeth. Present, teacher. Thank you, Kenny. Noé. Noé Enrique. Ok, no se ha conectado todavía. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para ver qué ejercicios tenemos. Buenas noches, teacher. No estaba cuando mencionó mi nombre. Soy Edwin. Ok, Edwin, gracias. Ay, disculpe la interrupción. That's fine. Ahorita lo anoto por ahí. Ok, listo. Gracias, gracias. Ah, ok. O sea, tenemos unos ejercicios para los que no lo han hecho todavía, les va a ayudar. Que no están por ahí, quiero ver. Ok, déjenme ver por aquí. Okay, veamos. Ay, okay. Okay, here is the exercise. Okay, this is our exercise number 9. I guess that most of you have already done this. So this is good to review the vocabulary. And we have this exercise. It says, look at the pictures and choose the activity they are doing. Let's repeat. Takes a shower. Takes a shower. Wakes up. Wakes up. Shaves. Shaves. Okay, so look at the picture and choose the activity they are doing. It's only one, solo una. Shaves. Shaves. Solo una permite. No. It's only one. So which one is correct? Wake up. Mm-hmm. Okay. Let's repeat the second bunches of words. Brushes his teeth. Takes a shower. Shaves. Okay, so it's the number 2. Take a shower. Okay, takes a shower.
And the number three, let's see the number three is this one. Brush. So what is the activity? Brush his teeth. And the number four is? Shaves. Okay, so all of them are correct. Excellent. Good for the ones that already did this exercise. Bien por los que ya lo hicieron y para los que no, pues ya saben cómo lo van a desarrollar. And the last exercise, veamos el último ejercicio de la sección 2. It is read and decide the proper way of a simple present form. Tenemos que ver, leer y decidir cuál es la forma apropiada del presente aquí. At 8:45 a.m. every morning. Go to work. I go to work at 8:45 a.m. every morning. I usually drive to work. Okay. I always check my emails. Okay. But I don't always reply. Okay, reply to them immediately. And number five, I have lunch. I have lunch at 12:30. Let's see. Okay, so I see that all of the answers are correct. You did a very good job with this one. And the rest is a piece of cake. So what is next? ¿Qué tenemos después de esto? El intermeal, algo así se llama. Ah, aquí está el midterm. Este es el examen. ¿Cuántos ya hicieron el examen? ¿Nadie? ¿Y qué tal está? Yo ya hice los cuatro para prácticamente segundo, dos, tres, un repaso de todas las tareas. Ok, es como un repaso, muy bien. Y solo son cuatro partecitas, así es que por lo menos ya tendría que estar hecho esto para todos. Si se fijan, va después de la sección 2. Son cuatro secciones, son cuatro unidades y ya terminamos la 2. Quiere decir que esto tiene que estar hecho ya. Mínimo para ahora, ¿verdad? Si es que los que no lo han hecho, háganlo. Está súper facilísimo. Si ven, es igual que los ejercicios. Y son de selección múltiple. Y es lo que ya hemos visto en la unidad 1 y unidad 2. Así es que, pues, si no lo han hecho, háganlo. Porque si no, pues, puede que eso les vaya a afectar. Y bueno, vamos a compartir la presentación de hoy. Ya se las había mandado previamente en el grupo. A ver. Okay, so we continue talking about the simple present in the section number 3 or unit number 3. And the name or the topic is where do you work? What does it mean? What does that question mean? ¿Qué quiere decir esa palabra? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Ajá, okay. A volunteer to read. Un voluntario que lea esta. Yo. Okay, thank you. Describe the different departments in your workplace and what they do. Ask questions about someone else's duties and the workplace. Ask for, say, the time of activity at workplaces. Tell different people the specific time and days of activity I do in my workplace.
Okay, thank you so much. About the vocabulary, ¿quién quiere leer para el vocabulario? ¿Qué es lo que está a la par? Yo voy a leer. Okay, thank you. Department in a company, e.g. production, research. It's okay. Research, Research and development. Purchasing. Es así como se ve. Purchasing. 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 Marketing. Human resource manager. Mm-hmm. Accounting and finance. Finance. Telling time and numbers. Okay, excellent. Thank you so much for participating. So, sí, no está difícil. Sí, hay unas palabritas que son nuevas, ¿verdad? Como development. Development. Y la otra, pues se dice así, tal cual, purchasing. Bueno, se oye entre hoy, purchasing. Ajá. Purchasing. And the purchasing department. El otro está bien largo, el human resource manager, accounting and finance, and important, muy importante, telling the time. Vamos a estar practicando cómo decir la hora. Vamos a practicar bastante, eso es difícil aún en español. A mí me cuestan los relojitos de aguja todavía. The same. Yes, so. Because I count the periods. And I say that is difficult. I prefer the another one, another watch. Mm-hmm. Okay, so alguna palabra nueva por ahí que les llame la atención o que quieran saber el significado. Purchasing. Okay, purchasing se refiere a compras. Compras. Ajá, compras. So si es departamento de compras en una compañía. It's purchasing, or you can say purchasing department, departamento de compras, purchasing department. Cuando ustedes van en línea, a veces están viendo cositas en línea por ahí y dice purchase, es comprar, purchase, resell, para que le dé sell, research. Eso es investigación o investigación, research. Ajá. Any other word? Like a searching when I use my computer. Sí, está relacionado. De todos modos, es una investigación, research. Ajá. Okay. Un estudio. Es un estudio, una investigación de estudio, research. Telling time numbers. Okay, telling time es decir la hora. Vamos a aprender a decir la hora también y vamos a repasar los números porque los necesitamos para decir la hora. Okay, very good. So, basically, si ustedes se fijan, el material va de un solo aquí empieza. Aquí. Okay. Y luego esta es la segunda, ya de un solo con las information questions. Pero antes de llevarlos hasta acá, yo prefiero introducir el tema y que expliquemos. Dice bien, el material va directo al punto. Entonces, vamos a hacer, recuerden que hay dos tipos de preguntas. Ya lo habíamos hablado en la unidad 1. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas? Afirmativa y negativa. Frío, frío. WH question and duendas. Duendas es auxiliar. Okay. Ajá. Okay, por ahí dijeron una ya, las WH, ¿y cuáles estuvimos practicando ayer? What?
Ayer estuvimos practicando la yes no question. Exacto. Ok, las yes no questions y las WH questions. En la sección 1 decíamos, las vimos con el verbo to be, ¿verdad? Esta sería una yes no question con el verbo to be. Are you happy? Esta es una yes no question. Are you happy? Podemos contestar yes I am. Okay, yes I am. Ahora, acuérdense que son dos, ¿verdad? Las yes no questions y la otra son las WH. ¿Por qué se llaman WH? Porque de alguna manera comienzan con una palabra que lleva la W y la WH questions. También son conocidas como information questions. Why are you happy? Ok, entonces, why are you happy? Eso yo no lo puedo contestar con un yes o no, ¿verdad? ¿Qué me está preguntando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres feliz. Feliz. ¿Por qué eres feliz? ¿Estás feliz o por qué eres feliz? Depende, ¿por qué estás feliz? Depende. Why are you happy? No puedo contestar yes. No. So I have to give a reason. Tengo que darle una razón. Why are you happy? Ah, because it's... I have a new dog. Because I have a new job. Because I have a new job. Very good. Okay, why are you happy? Because I have a new job. So, esto lo vimos el módulo pasado, el unidad 1 con el verbo to be. En la sección 2 las estamos viendo con los otros verbos que no son ser o estar. Y decíamos que la yes no question empezará con el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Okay, it's basically the same. Do you have a job? Solo que empezamos con auxiliar y un verbo diferente que no es ser o estar, ¿verdad? Do you have a job? Esa es una yes no question. Yes I do. Ahora, una WH question es la misma estructura, así que no crean que va a ser como que, uy, súper complicado lo que viene. No, es básicamente lo mismo que hemos estado viendo. La voy a hacer similar al ejercicio anterior para que vean. Solo le voy a agregar una WH word. Why do you have a job? Because I am poor. Because I need the money. Okay. Si se fijan, es la misma estructura. Es lo mismo. Aquí está, do you have a job? Do you have a job? Pero aquí tengo una WH word antes. Y esta la puedo contestar con sí o con no. Y en esta tengo que dar información. Okay. So it's basically the same. La estructura no varía. Lo único es agregar una WH al principio, dependiendo de lo que querramos preguntar. En este caso, yo quiero preguntar la razón de ser, entonces utilizo why. Porque why significa por. ¿Por qué? Explícame, dame una razón por qué. Normalmente cuando empiezo la pregunta con why, respondemos con un because. Este es un por qué, pero te voy a explicar el por qué explicando y este es el por qué pregunta, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ambas significan la misma, pero esta la ocupo para dar una pregunta y esta para dar una respuesta. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, hicimos dos ejercicios. Yes, no questions con verbo to be. WH question con verbo to be. Y ahora lo hicimos con simple present, otro verbo, ¿vea?
Lo que quiero es que se fijen que en todos los tiempos existen y puedo hacer los dos tipos de preguntas. Las yes, no questions y las WHO information questions. Y entonces, haciendo este repaso, vamos a ir ya a la presentación. Ok. Como les decía, acá les presento con do y con does, ¿verdad? Porque estamos en simple present con verbos que no son cero estar. Entonces, lo que les explicaba era la estructura. Primero va una WH word. ¿Cuántas WH words recuerdan? Por ahí mencionaron how. Why. Why. All. How. When. When. Where. When. Where. Where. Which. What. Which. What. Which. Ok, muy bien, por ahí está, ¿verdad? Por ahí está lo que vimos anteriormente, algunos en tercer ciclo, otros en bachillerato y otros con más suerte que ya lo estudiaron en alguna academia por ahí. Pero sí, entonces les decía, primero va la WH word, luego el auxiliar do o does, el cual depende del sujeto, ¿verdad? Si el sujeto es I, you, we, they, el auxiliar será do. Si el sujeto es he, she o it, el auxiliar será does. Luego escribo pues el sujeto. Luego escribo el verbo y ahí me dice infinitive. ¿Qué quiere decir infinitive? No lo cambie, no le ponga s, no le agregue nada. Porque tenemos el auxiliar, ¿verdad? Entonces el verbo. Y luego donde dice modifier se refiere a un complemento. Al final, el signo de pregunta, cerrándolo. Si se fijan, aquí tengo unos ejemplos. What do you do on Saturday morning? WH word, what? Auxiliar, do. Sujeto, you. El verbo, do. Y el complemento, on Saturday morning. Y ya me contesta, I have breakfast in a restaurant. What does she do on weekend? Espérenme, dice weekdays, o sea, día de semana. No me acordaba. What does she do on weekdays? She does exercise. Okay. When do you go to school? We go to school on weekdays. When does she play? She plays soccer on Wednesday. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí o hay preguntitas? Pregunten ahora o preguntan. No, no les puedo decir que caen para siempre. En este caso. Teacher, no. Teacher, quizás sería así como seleccionar, por ejemplo, usted que selecciona a alguien y hacer la pregunta y que le hagan la estructura, o sea, que se le diga la estructura como que se invente una oración, qué sé yo, o por lo menos que lea la que está ahí con toda la respuesta para que logren captar algo, ¿verdad? No, con esto no quiero ofender a nadie, pero que... Lo veo a Ileana ahí anotando. Una cosa seria. No, sí, pero los demás compañeros, por ejemplo, Mr. Caleg está ahí, hay varios también de que... Solo estando existiendo, ¿qué quiere decir? Oh, thank you so much. Está... ¿Verdad que sí se entiende? Daniel. ¿O hay alguna pregunta? Está Don Julio. Ya, yeah, yeah. Levi, are you so heavy? Why? No, for sure you are. No, I was telling you the truth. Okay, vamos. Vamos a repasar las WH words y luego pues ya cuando les haya explicado esto, pues sí, vamos a escoger a algunos compañeros para que nos ayuden con las respuestas. Ahorita no quiero presionar porque apenas estoy introduciendo el topic, pero sí. Ya los voy a presionar. No worries. No, mucho. No, no quiero que, no, no quiero que se corran. Ah. Okay. Porque si no, ya no va a tener compañeros, Levi.
Ok, veamos. What lo utilizamos para preguntar por cosas. When es cuando quiero saber algo relacionado al time. Al tiempo. Ajá. O sea, vamos a verlo como en español. What es como decir qué. Qué. Ajá. Qué, ajá. Es para qué o cuál. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ya. Yeah. No es un cuál como para elegir. No, no. Es qué o cuál, ¿verdad? Es para preguntar por cosas. When significa cuándo. Cuándo. Ajá. ¿Cuándo? Es relacionado al tiempo. Puede ser que le esté preguntando por una fecha. ¿En qué momento? When. ¿Cuándo? Ok. Who. ¿Cómo? Refers to. ¿Quién? Person. Ajá. ¿Quién? Ajá. El who es para preguntar quién. Okay. Una persona. Ok. Who. ¿Quién? Where es para preguntar por lugares. ¿Dónde? ¿Dónde? Lugar. Ajá, exacto. Where lo utilizamos para preguntar por lugares, ¿verdad? Por ejemplo, quiero saber dónde están mis llaves. ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Cómo hacíamos la pregunta? Where are my keys? Where are my keys? O, ¿a dónde vas los fines de semana? Where do you go on weekends? So, yeah, it's para preguntar sobre el lugar. Why, decíamos, es por qué. Para preguntar la razón. ¿Por qué? Why. Now, how es como para preguntar ¿cómo? Sí, el cómo de dirección, ¿verdad? Explícame cómo. ¿Cómo lo hiciste? How do you prepare a lasaña? ¿Cómo preparas una lasaña? ¿Cómo enciendes la computadora? How do you turn the computer? Para pedir direcciones. ¿O cómo llego a tal parte? How do I get to tal place? Para preguntar también por sentimientos. How do you feel? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estuvo el examen? How is the exam? Yeah, para preguntar cómo se siente también. ¿Ok? Esas son las más comunes. Hay algunas más, pero esas son las más comunes. He tratado de decirlo despacio porque están tomando notas. Daniel también veo que escribe por ahí. Creo que está escribiendo. Digo yo que no ve para abajo para ver el teléfono. Ok. ¿Estamos claros? ¿Delmi tiene la manita levantada? Sí, teacher, nada más consultarle porque no escuché bien cuando dijo que para qué era when. When. No sé si me lo puede repetir. Claro que sí. ¿Sí? When es para preguntar por el tiempo, para preguntar cuándo, significa cuándo. When, cuándo. ¿Algo otra pregunta? Gracias. You're welcome. ¿Algo otra pregunta? Ok, entonces nos movemos a la siguiente. Ahora que ya saben qué significan estas palabras, ahora sí, niños, examen. Examen sorpresa. ¿Qué dice? Sorpresa. Ok, ¿qué van a hacer aquí? Solo en su cuadernito les voy a dar tiempo. Con cronómetro, no, no es cierto. Van a ir completando donde ven esos tres puntitos. Ahí pues tienen que completar con una de esas palabras que tienen como opción A, B o C. Tengo que leer la pregunta y pues la respuesta, como saber qué es lo que me están preguntando. Por ejemplo, la número uno, veamos, hagamos la uno juntos y entonces usted escribe en su cuaderno uno y la respuesta. Puede escribir solo la letra o la puede letra. Escribir la palabra. Porque no es que van a copiar todo esto porque se nos va mucho tiempo. Entonces, la uno dice, do you live? Live.
Y la respuesta me dice, I live in Mexico City. Para darme una idea, porque podría decir, ¿cómo vivís? How do you live? Ay, a puro frijol. O no sé. O sea, podría ser, wow. Entonces, pero me da la respuesta como para que yo sea de verdad cuál es la que me está. Si dice, I live in Mexico City, entonces, ¿cuál de estas tres es? How, where, o where. Where. Excelente. And B. Ajá, entonces ustedes escriben one B. Uno, B. Para que sea más rápido. Okay. Questions? No. Okay. Son 16. Nice. Okay. If you have any question about vocabulary, también pueden preguntar. Si no quieren hacerlo, pueden hacerlo escrito, aunque a veces me descuido un poco de la burbujita del chat. But yeah, you can ask about vocabulary as well. And the order is here, one, two, para que no se vayan a confundir, porque a veces seguimos así, como lateral. But yeah, estos van para abajo. One, two, three, four, five, six, and so on.
How are you doing? Finished? Yeah. Okay, who said yes? ¿Quién dijo yes? ¿Quién dijo yo, yes? Levin Giovanni Martínez de Los Angelitos. Entonces, Levin Giovanni Martínez, por favor, díganos la número dos. Léala completa con todo y la respuesta, por favor. Y luego, Levin Giovanni, escriba al siguiente participante. Eso, gracias. Okay. Y, okay. How does Mitchell get to work? He drives to work. Okay. ¿Qué creen los demás? Is that correct? It is. Yes, it is. Okay, thank you so much. How? Number two is how. Thank you, Larry. Now select the next person, please. Mr. Kalek. Okay. La número tres. Sí. La respuesta es la número B. What does Michael get to work? Espérame, Mike. Está leyendo como que no, la dos. Sí, la dos, perdón. Es what old are you? No. No, how are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Yes. ¿Cuántos años? Ajá. Es que ajá, en inglés el how old es para preguntar la edad y por eso es que a veces no es bueno traducir, ¿verdad? Aprovechando el comercial, ¿verdad? No es bueno porque si queremos, ajá, traduzcamos eso, how old are you? Y yo le he puesto qué edad tiene, por eso me había confundido. Ajá. Sí, esa pregunta, Kale, tiene toda la razón, porque nosotros en español decimos qué. Ah, ok. Ajá. ¿Qué edad tiene? Sí, no, está totalmente, nos podemos, así como que es cascarita, cuando queremos, ajá, como decir, ah, en español yo diría qué, entonces aquí es what. Pero no, esa pregunta es bien fea si la traducimos, ¿va? Porque diría como, ¿qué tan viejo eres? How old are you? Ya. Pero sí, así okay. Es la pregunta en inglés, para preguntar la edad es how old. Okay. Entonces, cuando querramos saber la edad de alguien es how old are you? How old are you? I'm 23. Okay. Very good. Thank you so much, Kaleb. Es totalmente válido equivocarnos con esa porque estamos como pensando, aquí sería what como en español, pero esa pregunta en inglés sí es como rara. Muy diferente a como nosotros la hacemos en español. But yes, ahora ya todos lo saben. Thank you so much, Kalek. Select the next person, please. Daniel. Okay, Daniel, number four, please. Ay. Soy negro, todavía me alcanzo a ver, pero bueno. What is that? Es un oso, es un oso. Sería... Yeah, what? Yes. Muy bien, very good, Daniel. What is that? It's a butterfly. Very good. So number four, the answer is what? Thank you so much, Daniel. Select someone for number five, please. Solo un consejo. El Team Marine sí funciona, entonces. Ay, Team Marine. Pero no veo a nadie conectado. Zapatito cochinito, ajá. Iliana Calderón. Ok, Iliana. Number five. La cinco. Yes, please. Out. Clear. Es, creo que ya le digo. La cinco es, when is my cell phone? No. No. ¿Dónde está mi celular? Ah, where, sí, porque le pregunta dónde está mi celular. Where is my cell phone? Where? It stay on the table. Yes. Le dice que está sobre la mesa.
Ajá, entonces, muy bien, por eso les decía, leamos la respuesta. Ajá, where is my cell phone? So, the number 5 is A, where? Where is my cell phone? Thank you so much, Ileana. Select someone for number 6. Armando? No sé, Armando. Hello. René. Hello. Hello, yeah. Okay, it's my turn then. Let me check. You said number six. Right. I think number 6 is I think it's what? What? Okay. You are correct. Uh-huh. What do cows eat? Cows eat. Uh-huh. ¿Qué comen las vacas? What do cows eat? What do cows eat? They eat grass. Comen grama, césped. Yeah, they eat grass. Okay, thank you so much. Armando, select someone for number 7. Yes, of course. I'm going to select my friend, Carol. Quickly, because I have a little time. Carol? Oh, so sorry, brother. Sorry. Carol, yeah. Okay, so. Bueno. La H. Age, Everly. No. Age. Ah, la seven. What is your best friend? Oh. No. Ajá, ¿quién es tu mejor amigo? No sería who. Yeah. Who es para preguntar sobre personas. ¿Quién? Who. ¿Verdad que dice quién es tu mejor amigo? That's correct. Ajá. Who is your best friend? Okay, thank you so much. Let's see number 8. Select someone for number 8. Estela. Okay, gracias. When do you usually get up? When do you usually get up? That's correct. Dimos when is para time. Very good. Thank you so much, Estela. Select someone for number 9, please. Lizeth del Carmen. What? Yes, that's correct. What is your name? My name is Stuart. Thank you so much, Lizeth. Select someone for number 10, please. Delmi Martinez. Pues estoy en duda, ¿verdad? Pero creo que es how. Y si no es how, es where. Where are you at home today? Entiendo que la pregunta es ¿cómo te fue ese día? ¿O cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? I feel sick. Estoy cansado, algo así. Creo que pregunta si va a la casa o algo así. Yo creo que es why. Why? Why? Hola. Where are you at home today? Ay, la razón es porque está enferma, por eso está en la casa. Why are you at home today? Era la única que no había podido contestar y esa me preguntaba. Yeah, es como día de suerte. Okay, so why? Es why. Y la razón es porque estoy enferma. I feel sick. Okay, so yeah, why? Okay, select someone for number 11.
Julio Ramírez. En la 11 bailan. ¿Será bueno? No. What? What day it is? ¿Qué día es hoy? Es what? What day is it? ¿Qué día es? Ajá. It's Monday. Es lunes. Ajá. Ajá. What day is it? It's Monday. Ajá. Y le should be it's, what? It's what. Ajá. Good. Let's continue. Nos falta Christian, Candy. ¿Quién es más? Okay, select someone to continue. Iris Marina. Okay, Iris Marina, number 12. Respuesta B. B, when? Exactly. When. Yes, that's correct. When can I start work? Uh-huh. ¿Cuándo? Yes, excellent, Iris. Select someone for number 13. La más difícil. Okay, Iris Barrera. Okay. Is what time is it? Yes, that's correct, Iris. Select someone for number 14, please. Karen. Yes. Why? Exactly. Why? Why are, why you, are late? You late? Uh-huh. My car is broken down. Select someone for number 15, please. Amanda, no sé si ya lo dijeron. O Kenny. Okay, Kenny. ¿La dirá Kenny o la digo yo? Amanda. Amanda. Okay. Puede ser en la 15, ¿verdad? Sí. Ok, no estoy segura, pero puede ser la B, with hold. Where? How are you? Si la respuesta where? Es, están por allá. Where? ¿Dónde? Where? Ajá. ¿Dónde está tu, tu mochila? Where are your bags? Ajá. Okay. Era where. Okay, good. Last one, 16. Christian? Christian no nos ha participado. Sí, teacher, sería letter B. No. No. How? How? How are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine, thanks. Okay. Thank you so much for your participation. And yes, we will continue practicing these words. And yes, the structure for this one is esto es más que todo para repetir cuál es la estructura. Recuerden, decíamos primero va la WH word. Luego el auxiliar, que si es do, I, you, we, y they. Si es he, she, o it, el sujeto, el auxiliar será does. Luego el verbo sin alterarlo, sin agregarle nada. Luego algún complemento y cerramos la pregunta. Ok. So, y tenemos who. Yeah, who studies English? En este caso, si ustedes ven, dice never ask
who study English. Aquí sí estamos alterando el verbo porque esta pregunta en particular no lleva el auxiliar. Entonces vemos, ¿quién estudia inglés? Who studies English? Estamos alterando el verbo porque no hay auxiliar aquí. Okay. Oh, she studies English, etc. But in some cases, con who, como who es para like, estoy preguntando por una persona y a veces no lleva el auxiliar. Entonces, con who sí, a veces hay que alterar el verbo. And then, este ejercicio es porque luego van al libro a hacer un ejercicio similar, casi que de entrada, a construir ustedes preguntas. Y es lo que más nos da como que hacer. En el ejercicio anterior les recomendaba y nuevamente hay que leer la respuesta para saber la pregunta, cómo va a ir. Acá el ejercicio es similar, solo que ahora ustedes van a ir escribiendo las preguntas, ¿ok? Basándose con la estructura. Tenemos, Thomas studies English at college. Esa es la oración. La oración. Ahora tengo que hacer una pregunta basándome en esa oración. Si en la oración me están diciendo que Thomas estudia inglés en la universidad, entonces la pregunta sería, ¿a dónde estudia Thomas? Where does Thomas study? ¿Ok? Y... yeah, it is time to check attendance. Voy a chequear asistencia otra vez antes de movernos al ejercicio. Y luego lo vamos a ver nuevamente por si hay alguna pregunta. Entonces, remember to turn on your cameras and say present as soon as you hear your name. Let's start with Amanda. Presente, teacher. Okay, Caleb. Presente, teacher. Okay, Candelaria. Presente, teacher. Carol Ivette. Presente. Cristian Edenilson. Presente. Okay, Daniel Ernesto. Presente, teacher. Okay, Daniel. Delmi. Presente, teacher. Edwin Joel. Presente, teacher. Okay, Estela Mabel. Estela. No me está molestando. ¿Será que no está Estela? Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. No, Flor de María. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide no está tampoco. Iris Marina. Presente, teacher. Iris Janet. Sí, presente, teacher. Ok, Julio César. Presente, teacher. Ok, Karen Marisela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Muy bien. Lizeth del Carmen. Presente. Ok. Marta Lidia. Presente. Bien, Marta. Thank you. René. Present. Thank you. Ileana. Present, teacher. Kenny. Lee Kenny dice que tiene como, le está fallando el internet. Ah, ok. Okay, ajá, me mandó un mensaje que dice que le está fallando el inter. Ah, ok, thank you, thank you. Noé Enrique. Noé no se ha conectado ahora otra vez. Parece que no. Ok, so vamos a continuar acá con el ejercicio. Este lo van a hacer en grupo para que pues se les vaya... tengan oportunidad de discutir, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se compartir las ideas de lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? Como les repito, hay que leer la oración y ver la question word que me da y seguir la estructura.
para formular la pregunta. Aquí la número 3, veamos. Permítanme. La 1 ya estaba hecha, ¿verdad? La 2 dice, her friend lives in London. Me está diciendo su amiga o amigo vive en Londres. Y la pregunta tiene que ser where, con where. ¿Where qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, la pregunta sería, ¿a dónde? ¿Dónde vive tu amigo? Entonces, ¿qué sigue después de where? Does. 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 Her friend live. Her yes. Friend. La her friend live. Ajá. Her friend live. Ok. Entonces, ya solo les quedan 8 por hacer. Ya hicimos 2. Los voy a poner en grupo para que puedan hacerlo de manera un poco más fácil. Y esto, como les repetía, se las mandé ya en el WhatsApp group. Ya lo tienen por ahí. Entonces, let's join the groups. Susan estudia matemáticas, ¿sí? Sí, entonces ahí ya sería preguntando directamente por cosas. ¿Cómo haríamos la pregunta? Sería what do ¿por qué no va a usar do? Acuérdese, el sujeto es Susan. Ajá, entonces vamos a usar does. What does? Does. What does? Y luego del auxiliar, ¿qué va? El, Susan. El sujeto, Susan. Que es Susan. Ajá. Entonces nos quedaría el, what does? Susan. What does? ¿Y el verbo? Study. Study. Y ahí dejamos. Study. What does Susan study? Ya ven que siguiendo la estructura no es complicado realmente, solo es como costumbre y pues ahorita quizás van a necesitar estar viendo la, ya que están en la pantalla con la diapositiva del ejercicio, en su otro dispositivo, si están desde la computadora, en el celular pueden revisar la diapositiva donde está la estructura. Ajá, y así luego uno, bueno, en mi caso siempre al principio, los primeros meses, yo siempre miraba como la estructura para ir recordando, ah, ok, ahora va el sujeto, ahora va el verbo, ahora va el complemento y así, hasta que un día pues se le queda a uno. Esto es mucha práctica. Bien. Ok. Ay, al parecer se ve la luz aquí, está mala la señal también. Bien, entonces seríamos la 4. Dice que es vos. La 4. Persona. Ajá. Estamos hablando de Eva. Dice. De Eva, sí. Pero en esta oración, recuerden que dijo la teacher que podemos usar después del W question el verbo, porque solo el who puede ser sujeto también, o sea, prácticamente. Uh-huh.
El who es como que ya se sobreentiende que es para tercera persona. Vamos a preguntar por una tercera persona en singular. Quiere decir quién. Por eso con who, en este caso no vamos a usar el auxiliar. Muy bien, Marta. Estela, perdón, porque le digo Marta. Que no está Marta aquí en este grupo. Siempre me meto en el grupo de esta Marta. Bueno. What does, entonces. Who y sin auxiliar, porque decíamos que el who ya es como, ya está definido para tercera persona. Una consulta. Pero en este caso también, como es who y no lleva auxiliar, el verbo sería lives. Sí. Sí, ahí okay. Sí se altera el verbo. Persona, ajá. Okay. Pero sí tengo que alterar el verbo. Who lives in... ¿En qué país decía? Who lives in New York. New York. Who lives in New York. Who lives in New York. Okay. Number five. Bueno, tiempo. Entonces sería with us. El número 5. Dice, his brother ate his pets. Sus hermanos siempre se levantan a las 6 de la mañana. Es uno. No es plural. Es sí. His brother. Su, bueno. Su hermano. Su hermano. Solo es uno. Solo es uno. Sería entonces... Uh-huh. When y como como es tercera persona does uh-huh. When does always does. Sería does when does always el sujeto yeah he when his does bro- he his brothers Sí. Luego sería el verbo que sería get up. Get up. Okay. La 6 dice persona también. Estamos hablando que sería. Mr. Brown va al trabajo en bus. Uh-huh. En bus. Yeah, how does mm-hmm. how does
does Mr. Brown? Yeah. How does Mr. Brown goes? Go to work. To work. Go to work. Go to work. Work. Mm-hmm. Okay. Siete, what cosas sería, what do, ¿cuál? What do, pero como estamos hablando de que es algo en general, porque no precisamente, pero que en la oración, ¿cuál sería el sujeto? Superman. Sería Superman. Superman. Y es una cosa. ¿Hola? Es una cosa en singular. Entonces es. Y es tercera. O sea, es una cosa en singular. Él sería: What does the supermarket sell? Sí, pero ¿me entiende por qué? Sí, el does es por el, porque porque el supermercado sería el sujeto, ¿sí? Ajá, ¿verdad? Ajá, y el supermercado es el sujeto. Porque no está hablando de persona. Ah, no está hablando de. Y no habla tampoco en plural. Ah, porque también. Es algo sería en general, ¿verdad? ¿Manda? What does the supermarket sell? Uh-huh. What does? Y con el otro sería, pues, ¿dónde? Lugar. Dice, the usuality travel to the countries. Primero enfóquese en cuál es el sujeto para que usted pueda saber cuál auxiliar va a usar. Sería tú. Tú, where tú. To the countryside. Ellos usualmente viajan a las afueras de la ciudad. Stay. En días festivos, que holidays son los días festivos. Sería stay, entonces. Ajá, pero sería where. Where to. Where. Uh-huh. Where do, como dice Don Julio? Where do they? Where do they? Uh-huh. Where do they travel? Travel. On holidays. Yeah. Where do they travel on holidays? They travel on holidays. Richard es el sujeto. Uh-huh. En este caso, y a yo.
¿Cómo? Richard is a teacher. He teaches English. What does? What does Richard? Pets. No, what is Richard? Perece. What? Perece. Or yeah. What does Richard do? What does Richard? Y solo a teacher no se puede poner. ¿Solo qué, perdón? Solo así a teacher. Sería, what does Richard a teacher? No. 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 Porque dice, Richard es un maestro. Él enseña inglés. Enseña inglés, sí. Entonces, aquí es, what does Richard do? O puede ser, o no sé si... That is correct. Tiene que usar el do porque es qué es lo que hace. ¿Verdad? Y es hacer. Ajá. Okay. Es hacer. Sí. Ya. Yeah. Estaba deliberando ahí en mi mente. Sí, lo que pasa es lo que le expliqué la vez pasada, que el do tiene esas dos funciones, como auxiliar y como verbo. Entonces, usted lo está usando al principio como auxiliar. What does? Y como lo necesito como verbo, que es hacer, ahí va do. What does Richard do? ¿Por qué no lo estoy conjugando al final? Porque ya tengo ya lo tengo como auxiliar diciendo tercera persona, diciéndome does. What does Richard do? Ok, gracias. Yes. Entonces quedaría formada la oración como what does Richard do teacher? Do. No, what does Richard do? Ajá, porque do. En el momento de la pregunta no sé qué es lo que hace. En la oración me está diciendo que él es un maestro. ¿Ya? Pero en la pregunta no lo puedo poner. Porque entonces me estoy respondiendo en la pregunta. Entonces por eso no mencionamos el teacher en la pregunta o que te enseña. Me confundí un poquito porque cuando decía Richard dice teacher. Ah, pero podría ser what is Richard? Y me quedé, no es. Ajá, es que como si lo pensamos en español, lo diríamos así, ¿qué es? Ajá, pero en inglés se pregunta, ¿qué hace? What do you do? O si lo preguntamos como es, what is your occupation? Pero como no estamos con el verbo to be, no podemos, ahorita no lo usaríamos. Pero sí, está la pregunta, ¿qué haces? What is your occupation? Gracias. Okay. Where? Lugar. Lugar. El sujeto sería bus. This bus, this bus. Okay. Sería bus. Okay. Sería where does. Okay. Where does this bus? ¿Qué fue, papi? Ahorita estoy ocupada, está jugando. Thank you.
Sería, entonces la pregunta sería, where does his bus? Quedaría go. Solo así. Go. No. Where does this bus go? Go. 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 Sin la S. Exacto. Sin la S. Ok. Bueno, gracias. ¿Te acostos? Es la costumbre. Sí, va. Pensando bastante en español. Vamos arrancando. Ok, estamos regresando. Teacher, I've never tried Starbucks. What is the taste of the Starbucks? It is difficult to describe because I used to think some time ago, I said it's too much for a coffee. If I can get it's another flavor than coffee. No, it's the same, but it's better. I don't know why. Okay. Yes, I cannot explain. You should try to know. Yes. Okay, so I see that everybody is back again. No les voy a preguntar qué sintieron porque ya sé que es difícil. No sé si alguien sintió que estaba fácil. Okay, sí, lo que pueden decir todos es que es fácil completar un ejercicio donde ya tengo la elección, ¿verdad? Solo, aquí tal cosita. Y complementar, solo falta una palabrita, póngala usted y escoja cuál es, vea. Es bien fácil. Lo que es difícil es producir nuestras propias preguntas, crear nuestras preguntas, crear nuestras oraciones de cero. Eso es lo que es un poco difícil porque al principio lo sienten así, lo sienten difícil porque están empezando a practicar. Pero a medida pasa el tiempo y entre más lo practican, ya ustedes ya producen sus propias oraciones, ya producen sus preguntas, ya pueden hablarlo y al principio cuesta. Es normal. So, let's check your work. Vamos a chequear el ejercicio. A ver, ya habíamos hecho la 1 y la 2. La 3 es, Susan estudia matemática. Entonces la pregunta sería, ¿qué estudia Susan? ¿Cómo les quedó la pregunta? What does Susan? Study. Ok, esa sería. What does Susan study? Ok. La 4, ¿cómo les quedó? Who does Eva in? No. Acuérdense no, sí que quién vive en Nueva York. Exacto, eso es. No sé, por eso lo voy a preguntar. Entonces no puedo mencionar Eva. Who lives in New York? Con el who, como hace quién. La palabra who es para tercera persona, so ya es singular. En ese caso no necesito el does, como les había explicado en la diapositiva anterior. Entonces me quedaría who live in New York. Y si lo pusiera como sonara,
Me equivoqué. ¿Cómo? Si lo pusiera el auxiliar. Ajá. Who does live in New York? No se puede usar así. Si lo menciona así, se le va a comprender, pero no es necesario el auxiliar con este, con el who. Uh-huh. Teacher, solo sí, con Marta. Ajá. Sí, y solo... el verbo solo quedaría live, no lo tendría que modificar. Sí, se modifica. Sí se modifica como aquí está lo que les expliqué. Aquí está el who y aquí está el verbo modificado porque no tengo el auxiliar. Ah. Pero si tiene el auxiliar, lo deja solo con live. Ajá. Si tuviera el auxiliar, no se conjuga, el verbo no se altera, no se le agrega la S. En este caso, como nosotros no lo hicimos, tengo, ahí sí. Nosotros lo hicimos siguiendo la regla, por eso nos equivocamos. También no, nosotros siguiendo la regla. Usamos does y live. Nos equivocamos porque no seguimos las reglas, según el momento de la teacher, porque en who no se necesita auxiliar. Pero no todas las veces. Solo hay excepciones. Caso, pero en este caso en específico, como que, bueno, por ser primera vez, tal vez nos enredamos, ¿no? Pero como ella. Que nos olvidó esa partecita. No lo utiliza y tal vez no prestamos atención a la imagen que nos puso, donde dice Good. Entonces, ese fue el error. Ajá, sí, pero... y por eso les puse aquí separado el está de todo el bunch aquí, de los que siguen esta estructura, el who lo tengo aparte. Y les explicaba eso tal como dice Daniel. O sea que el who nunca se ocupa en la regla de dudas. No, porque es quien. Es específico para tercera persona singular. Estoy preguntando por una tercera persona singular. Okay. Esa es la parte quizás más clara que estamos utilizando para tercera persona singular. That is correct. Ahí no me había quedado claro. Ajá. Sí. Excelente. No, pero esta es la idea. Muy bien que ya lo aclaramos. Tal vez porque la explicación estábamos tomando notas o quizá yo lo dije muy rápido. Entonces ahora ya lo aclaramos. Y esa es la idea de hacer tantos ejercicios. Tal vez digan, fue la puya, qué difícil. Pero así se va logrando. Y a veces es con, entre más errores uno comete, más se le queda, porque uno dice, ah, ok, ahí están y no me vuelve a pasar. De algún modo uno dice, no vuelve a pasar, ok, no me equivoco otra vez. Entonces eso es lo interesante de estos ejercicios. No es con el ánimo de que se equivoquen o se sientan mal, no. Es con el ánimo de que lo hagan. Que lo aprendamos. Que lo aprendan bien. Y pues como se fijan ya en el libro, ya vamos directo a las preguntas, pero ya todo esto ya se los expliqué previamente, porque sí, en el libro pues ya se entra de un solo, si se fijan, ¿ya? Pero ya ustedes ya saben que el do es con I, you, we, they, qué significan cada una de estas palabritas, ya les expliqué cuál es la estructura, ya repasamos que no se va a usar la S a menos que sea who. La pregunta con who, entonces ahí sí. Y es práctica, repetición y el equivocarse es parte de esto porque no es nuestra lengua, la estamos aprendiendo. Si ya lo supieran, no estarían aquí. Ok, so no se sientan mal y tampoco se vayan así como, esto es lo más difícil, créanme. El simple present es el más complicado. Y lo van a repetir en el módulo 1, en el básico 2, en el intermedio. Aún en el intermedio se repasa este tiempo, el simple present. Y claro, se van agregando otros tiempos, pero este es el que más se repite. De hecho, hay un tiempo, el present perfect, ese en pocos módulos se mira. Este es el que más se repite precisamente por eso, porque lleva bastantes reglas. Y mucha práctica es lo que nos ayuda a dominarlo. Una vez usted domine este tiempo, los demás son fáciles. Así que no se preocupen y ahí vamos poquito a poco. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado la 4, vamos a la 5. His brother always get up at 6 o'clock in the morning. Ajá. Me está hablando de en qué momento, en qué tiempo, en cuándo sí. Se levanta. Entonces es when. When.
When you. Después de la palabra WH, ¿qué va? Auxiliar. 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 Ajá. ¿Cuál sería? When. Who does. Does. When does. Does. His brother. His brother. Yes. His brother. Get up. Get up. Get up. Get up. Ajá, hasta ahí nos vamos a quedar porque si decimos in the morning, ahí estoy como contestando. Entonces, ya. Contestando la respuesta. Acuérdense que no siempre, no siempre va el complemento. Ok, en una pregunta no siempre hay complemento. Y, okay. It depends on the mood. Depende, ajá, del ejercicio, de lo que estoy preguntando, ya. Pero ahí era como, ajá, porque podía ser, bueno, ¿a qué hora se levanta en la mañana, verdad? O ¿a qué hora se levanta en la noche? Si me hubieran puesto, sí, si me hubieran puesto la palabra what, entonces ya me daba what time, a qué hora, what time. ¿En qué momento se levanta? ¿En qué momento, ya? That is, okay. Esa es la idea de esa pregunta, como en qué momento se levanta del día, ¿verdad? Ok, let's see, number six, Mr. Brown goes to work by bus. Okay, what is the question? How does. How does. How does Mr. Brown. Mr. Brown goes to work. Okay, how does Mr. Brown go to work? Go, ¿verdad? Yeah, go. It's go to work. Go to work. Go to work. Now the supermarket sells apples. What does sell in the supermarket? What does? Después del día. The supermarket sells. Ajá. Acuérdense que después del auxiliar va el sujeto y el sujeto es el supermercado. What does the supermarket sell? Okay, correct. Correct. Okay, nice. Now, they usually travel to the countryside on holidays. Where do they travel? On holiday. Yes, exactly. Podrían haber puesto where do they? Yeah, podría ser where do they? Travel on holiday. On holiday. Y si le pusieron el usually, where do they usually travel on holiday, también está correcto. If I make the sentence, where do they travel? It's not correct. La pregunta, ¿a dónde viajan? It's not right. Ajá. Sí. ¿A dónde viajan ellos? ¿A dónde viajan? Sí, ajá. Está bien. Pero, ¿en qué tiempo? Es como muy general, porque ¿a dónde viajan? Ajá, por eso dicen ellos que están respondiendo que viajan en su tiempo, en sus días libres. En sus feriados, en sus festivos. Porque no puedo especificar de una sola vez, decirle, viajas en tus días libres, porque ahí está siendo claro, respondiendo countryside, on holiday. Es la respuesta. Lo que sucede es que la respuesta no da específicamente en qué tiempo viajan. O sea, no es como que esté siendo general. Es muy abierto, entonces. Sí, es muy abierto. Porque si usted pregunta... Exacto. Pero es bien específica. Es bien específica, por eso. Porque si usted solo dice, ¿a dónde viajan? Es como decir... O sea, yo todos los fines de semana viajo a San Salvador, al supermercado, porque es para lo que me da el tiempo. Pero en verano, ¿a dónde viajo? A la playa. Y si es vacaciones, pues ya tengo más chance, me puedo ir incluso a otro país, a Guatemala, porque ya tengo más días para vacacionar. Entonces, ¿en qué tiempo? Ajá. And you can say, where do you travel on your vacations? ¿A dónde vas en tus vacaciones? Or where do you travel on December? ¿A dónde vas en Christmas? ¿Hacia dónde viajas en Christmas?
Yeah. Where do you travel on Thanksgiving? Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. Good. Now, let us continue with number 9. Richard is a teacher. He teaches English. Ahora, what? Ahí tengo dos opciones. What does Richard occupation? Richard do. Podría preguntar qué hace Richard. What does Richard do? Mm-hmm. Podría preguntar qué enseña Richard. ¿Cómo me quedaría el qué enseña Richard? What does Richard teach? Ajá, exactly. What does Richard teach? Entonces, cualquiera de las dos, si pusieron what does Richard do, that's correct. Si pusieron what does Richard teach, that's correct. Cualquiera de las dos. Okay. 10. This bus goes to the shopping mall. Where does the bus go? Ajá, tenía que usar das porque estoy hablando de el bus. De ellos. Es una cosa, un bus. Ajá, where does. Es una cosa. Where does this bus go? Okay. Good. So, let's see. Veo que habían escrito en el grupo. Ah, ok, compartieron por ahí la. Ya digitado, ¿verdad? Nice. Ya, ahí les mandé las manitas. Ok, so let's move. Y tenemos una conversación en la que estamos aplicando. Y quiero que me digan a dónde están las preguntas, las WH questions. ¿Cuál es la primera WH question que está en esta conversación? Where does your brother work? ¿Algo otra? How does he like it? ¿Otra pregunta? Son tres, creo, las que hay en esta. What does he work for? Ok, y hay una más. What does he do? Ok, very good. So, tenemos cuatro WH questions in simple present in this conversation. Hay una muy interesante que quiero que vean y es how does he like it? How does he like it? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Qué tanto le gusta? ¿Cuánto le gusta su trabajo? Ajá. ¿Qué tanto le gusta su trabajo? How does he like it? ¿Qué tanto le gusta su trabajo a él? How does he like it? ¿Y qué le contesta? He hates it. Lo odia. Like a teacher. No, medio odio el del día a veces, pero este no. No, este no. Ok. Let's practice. Vamos a practicar pronunciación y voy a dejar que tengan el micrófono abierto para ver si identifico algo, alguna palabra ahí que nos dé problemas. Y luego pues vamos a discutir vocabulario. Let's repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? Oh, really? My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? That's the Plaza.
The plaza. That's funny. That's funny. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. No, I think someone is in trouble. Okay, vocabulary. Clerk es como oficina, dice, es in front desk clerk. El clerk es como un recepcionista, es la persona que está en el lobby, en atención, como un recepcionista. Es el front desk clerk. Así se llama ese puesto de trabajo, es como un recepcionista, front desk clerk. Any other question? Any other new word? For pronunciation or everything is okay. Está bastante bastante fácil el vocabulario. A ver, esta palabra a veces causa problemas. En realidad no escuché que nadie la pronunciara mal, pero interesting. Interesting. Ajá, interesting. Interesting. Ajá, interesting. Esta E no suena. Interesting. Interesting. Excellent. Ajá. Interesting. 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 Okay. Now, I'll give you time for you to... Vamos a practicarla una vez más y luego los voy a poner en breakout rooms para que la practiquen en grupos y luego lo hagan para la clase. Okay, let's repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? That's too bad. What he work? The plaza. The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. What does he do? What does he do? What does that he do? Actually, he's the manager. Okay, so I'm going to create the breakout rooms and practice as much as you can. Practiquen lo más que puedan. Acuérdense que ya solo nos quedan que 2 semanas para terminar el módulo. So, yeah. Take advantage of this and practice. Here you go. Practiquen hasta que lo digan rapidito, fluidísimo, como una conversación natural. Es el momento de robar ese banco. Y yo te lo aseguro, Ah, la teacher cayó.
comenzamos, tío Daniel? Hagámosle, pues. Go. Okay. Where does Rachel? Rachel. I am Angela. Okay. Where does your brother work? In an hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works here too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Ahora yo soy Ángel. Bye. Ahí va. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, very good. Now let's repeat hotel. Hotel. Okay, good. One more time. Hotel. 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 And this one is how. How does he like it? How does he like it? How does he like it? Okay, you see, you can do it. Ven que sí lo pueden hacer. Okay, let's repeat. Vamos a repetir todos, tratando de hacerlo lo más rapidito que podamos. Where does your brother work? Where does your brother work? Otra vez, where does your brother work? Where does your brother work? Otra vez, where does your brother work? Where does your brother work? Okay, muy bien. In a hotel. In a hotel. In a hotel. Oh, really? A hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. Okay. My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. Okay, two. Two. Uh-huh. My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. He's a front desk clerk. How does he like it? 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 He hates it. He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. The manager. That's too bad. That's too bad. What hotel does he work for? 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 The Plaza. The Plaza. That's funny. That's fun. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. What does he do? Okay, one more time. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. One more time. Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Okay, very good. You're doing great. Ahora los dejo que sigan practicando solos. Okay.
Ya no los interrumpo. Ahora creo que le toca a Candy y a la otra compañera. Ajá, lo puede hacer Candy con Amanda y luego puede Daniel con Amanda o Lizeth con Candy y así para que se vayan turnando y practiquen más veces. Ok. Bueno, si gusta, como ya practicó Lizeth y a Daniel, podemos practicar Candy y luego que practiquemos con ellos dos. Vaya, le tocaría con Candy ahorita. Ajá. ¿Candy? Sí, está bien. No sé cuál será él. Usted elija. No sé si le gustaría ser Rachel o Ángel. Rachel. Ok. Where does your brother work? I am hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. Does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's what hotel does the work for? The plaza. That's funny. My brother worked 3-2. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Si gusta, cambiamos. Sí. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from the square. How does he like it? He does like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother was there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. Lizeth, Daniel, no sé si le gustaría practicar con uno de nosotros. Vamos, con usted, ya vi que es el... ¿Quién empieza? ¿Usted, Daniel, o yo? Como quieran, las niñas primero, dame. Ok. Vaya, con Candy. Ok. Ok, vamos a empezar. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. What does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, voy yo ahora. No, usted va a ver. Ahora yo voy primero. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager.
That's too bad. What hotel does he work for? Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's a manager. Okay. Finish. Ahora, lo que resta el tiempo, las otras dos compañeras. Quickly. Candy. Bye. Bueno, bye. Miss Candy, are you sleepy? Almost Candy, yeah, casi Candy. No, I know that this is a kind of complicated, es un horario complicado, muchos están cansaditos del trabajo. Yeah, so that's why we try. Más que hoy es jueves, teacher. Okay, yeah, ya casi la semana termina. Yes, ya se siente que ya casi que es viernes y el cuerpo ya no quiere trabajar, vea, o estudiar otras cosas bien que quiere salir, pero ya casi. Ok, veamos, voy a chequear asistencia para ver, solo quiero corroborar personas que no escuché ninguna de las veces anteriores. Fátima del Carmen. ¿No se unió ahora Fátima? ¿Flor de María? Tampoco. ¿Iris Aide? ¿Iris Aide no se nos unió? Ok. ¿Y Noé Enrique? Ok. Los demás sí los tengo por ahí y siguen en la sesión. Sí, solo ellos. Los demás, pues todos me aparecen activos ahorita. So, volunteers, vamos a escuchar por lo menos a dos. Dos que pasen a decirnos la conversación. Veamos, tengo a Marta. Thank you, Marta. ¿Alguien más que le ayude a Marta? Levin, thank you so much. Luego Delmi. Y quiero ver. Candy, ok, tenemos ya los cuatro. Vamos a empezar con Marta y Levi. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. All right. Very good. So la oración es a la pregunta. Es como que nos tiende a dar problema. How? How does he like it? How does he like it? How does he like it? Excelente, that's it. Okay, y no se me escapan Candy y Delmi. Ya bajaron la mano, pero ya las tenía y anotada. Ok, comienzo yo. Uh-huh. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk.
How does he like it? He hated it. He doesn't like the manager. What hotel do you work? The plaza. The plaza or the place? The plaza, así, the plaza. The plaza. Oh. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? He's the manager. Awesome. Fantastic. Congratulations, lady. ¿Cómo han cambiado? Excelente. Hicieron un excelente trabajo. Las felicito de verdad y gracias a los que participaron, pues, y quisiera que tuviéramos más tiempo, pero ya es hora de dormir. So, excellent job, you're doing it great, lo están haciendo muy bien, veo que le han puesto mucho más empeño a la pronunciación, en general, buen trabajo, gracias a todos y pues nos vemos mañana. Sleep well. See you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Hasta el conejo se despidió ahí. Who's gonna stay with you, teacher? Tenía a Flor, pero Flor no se unió. ¿Quiere alguien quedarse? Lo puede hacer. Tengo 10 minutos y tengo que estar aquí por si. No creo todo que. Mundo, estoy todo I'm going to stay quiere. Here. Okay. That's great. So voy a estar, sí, sí, tengo que estar aquí por si la persona decidiera y se arrepintiera y se una. Yeah, I'm going to stay. No, realmente es de aprovecharlo ese tiempo porque ya uno se reengancha el doble, el turno que le toca y el de ahora. Sí, realmente. Iris, ¿vas a tener la manita ahí levantada? Puedo tomar el ¿cómo es el 1-1 ahora? One-on-one, yes, Iris. Uh-huh. Excelente, Miss Iris. Excelente. Congratulations. Okay, good night, guys. Me quedo con Iris entonces. Bye, take care. Bye, guys. Good night. Bye, see you tomorrow. Ok, Iris, ¿cuándo le tocaba a usted? Bueno, no importa. Lo importante es que tomó el cupo, ¿verdad? Dígame, Iris, ¿cómo le puedo apoyar? ¿Cómo se siente? Está en mute. Ve, y ahora me apaga la cámara. Lo siento, teacher. La costumbre. Sí, no, cuesta a veces estar manejando tanto botoncito, pero ya es costumbre. Uh-huh. Ok, no, teacher, de mi parte pues muy agradecida, sí me cuesta bastante lo que es conjugar las preguntas, pero ahí voy, tengo miedo a la pronunciación porque sí me da miedo, pero una vez ya ahí pues ahí vamos a empujones, pero... A pesar de que ahora es uno de los días de que hubiese dicho no, no me conecto porque estoy bien mal, la migraña es algo que me dobla, pero sin embargo me gusta su clase, usted la felicito, la verdad yo creo que no soy la única que se lo ha dicho, pero usted es bien dinámica y lo bueno es que me hace sentir cómoda, el hecho de que no pueda, pero usted como que... Ahí vamos, dice despacito, pero ahí vamos. Y esa es la confianza que uno necesita. Gracias, teacher. Mil gracias por sus palabras, Iris. De verdad que eso también lo motiva a uno, el saber de que está motivando y haciendo las cosas bien, porque es difícil también después de un turno venir, pero créanme que yo disfruto mucho este trabajo, me gusta verlos aprender y me satisface mucho ver cómo han mejorado. La veo más participativa, veo que ahí va con los pasitos, veo que mejora, veo que toma las correcciones y las hace, y eso es muy bueno, le va a ayudar bastante, y sí, yo comprendo lo que son las migrañas, entonces, por eso le dije, si está bien, no encienda la cámara, ¿verdad? Porque se entiende, yo entiendo la luz, el ruido, a veces uno quisiera callar todo, que... De ahí. Yo no las padezco como
sino que de repente sí me dan dolores fuertes de cabeza y yo pienso así han de ser las migrañas porque me molesta el reflejo, me molesta el oído y a veces estoy así como que ya queriendo levantar. Sí. Pero sí, siempre cuando sea así trate de por lo menos conectarse para escuchar así como lo hizo hoy, la felicito. Yo sé que es difícil y los admiro mucho, que aunque estén ahí recostaditos, porque yo entiendo que vienen de trabajar y seguir en algo que también requiere esfuerzo, que se esfuercen mentalmente, es hasta más cansado. El cansancio mental yo siento que es peor que el físico. Pero pues sí, los felicito porque están ahí. Y en cuanto a la pronunciación, ¿cómo siente usted que necesitamos repetir más? Porque a veces yo solo hago una o dos veces para que repitan todos. Pero sí, ¿cómo más se le puede ayudar a la pronunciación? Yo creo, dice, que por ahorita el tiempo así como lo lleva usted está bien, porque a la hora de formar nos quita más tiempo. Entonces, como que eso es lo que necesita más tiempo en sí, el hecho de crear para poder formar una pregunta es más complejo. Una pronunciación con un sonido, con dos veces que se repita, como que se va quedando, pero el hecho de formar o de crear algo, de producir una pregunta, es más complejo y eso sí necesita tiempo. Pero gracias. Y me he fijado algo que le gusta, o el color negro es su favorito, le asienta bien. Sí, fíjate que sí. Siento que es como más fácil. Ahora apenas tuve tiempo de medio poner cara de gente. Muy bien. Siento que si me ponía un color pálido me iba a ver más pálida yo también. Ay, se ve bonita así. Pues sí, gracias por comprender también lo de la migraña. Es algo horrible que, bueno, olores, fragancia, todo causa náusea. Y cuando hay muchos sonidos, sí afecta el oído y da ganas de vomitar. Es algo muy, muy delicado. Por eso es que la cámara muchas veces no se puede tener. Pero ya luego ya me tomé el analgésico y la pastilla pues sí me funcionó. Y ahí es a donde ya me pude levantar. Gracias por comprender esa parte también. Ah, ok. Bueno, sí, cualquier cosa siempre avise. Por ahí vi que había escrito, no sé, creo que usted fue que había escrito y después vi yo a saber qué pasó, pero la vi conectada, entonces dije yo a saber qué pasó. Sí. Bueno, quizás no era para mí. Eso pasa. Pero pues qué bueno, me alegro. Y sí, no sé si ya está en tratamiento, se está medicando, ¿verdad? Pero pues cuídese mucho y pues siga las instrucciones del doctor. Si un día de verdad no puede, conéctese, aunque sea para estar, pues, conectada y que no le vaya a afectar, ¿verdad? Pero si no puede escuchar o nada, solo escríbame, así como hizo ahora, en el chat, y ya yo, pues, ya estoy enterada, y yo le digo, porque a veces están, ahí está Iris en el grupo, entonces ya yo les puedo decir, sí, pero ella no se siente bien. Entonces, no, sí, está gracias. Bien que lo haga así. Y, pues, cualquier cosa, mañana entonces les voy a escribir otro tipo de ejercicio, para que vayan como mentalizando la estructura, porque ya mañana van de un solo al material y pues eso que usted me dijo me ayuda bastante porque yo sé que es difícil producir, pero quizás ponerlos a producir todo no es bueno ahorita, entonces les voy a poner a producir solo el orden, les voy a dar las palabras solo para que las arreglen y ahí me cuenta si les funciona. Ok, teacher, gracias, oiga, y pues es un gran labor el que está haciendo conmigo principalmente, así que gracias. Me alegra mucho, Iris, me alegra, y gracias por sus palabras también. Igual, pues si luego de repente le llega su turno, el one-on-one lo puede tomar. Gracias, okay, por tomárselo ahora, porque yo tengo que cumplirlo. Entonces yo tengo que estar aquí, se conecten o no se conecten. Qué barbaridad. Pero sí, lo bueno es que le gusta su trabajo y lo disfruta bastante, y eso se nota. Gracias. Gracias y gracias por quedarse. La dejo que descanse entonces y como le repito, cuando le llegue su turno lo puede tomar, ¿ok? Gracias. Y gracias por acompañarme. Ok, bendiciones, feliz noche. Bendiciones, buenas noches. Bye. Bye.